Bien, muy buenos días a todos los presentes. Sean bienvenidos a una nueva jornada de conferencias técnicas de la Feria Minera. La Feria Minera tercera edición llega gracias al auspicio de las siguientes empresas. IPESA. IPESA es una empresa enfocada en la comercialización de bienes de capital en el país y la provisión de servicios en el ámbito de la agricultura, la construcción, la minería, las soluciones viales y la energía. IPESA también tiene más de 40 años en el mercado local brindando soluciones integrales y es representante exclusivo de las marcas John Deere y Birken Group. Pueden ingresar al stand comercial de IPESA a través de la siguiente dirección, www.laferiaminera.com/IPESA, y ponerse en contacto con las personas José Reina Montes, Luis Pinto, Luis Quiñones y Sheila Pasacho. Pueden encontrar también todos los productos y servicios de IPESA en los pabellones Máquinas y Maquinaria. También agradecemos a nuestro auspiciador OHL Industrial Mining and Cement. OHL tiene más de 40 años siendo líder en el suministro de equipos, ejecución de proyecto EPC, desarrollo de ingeniería a medida y labores de operación y mantenimiento aplicados al sector de la minería, el cemento, los fertilizantes y la energía. Agradecemos también a Internexa. Internexa es una compañía con más de 20 años de experiencia en la región y más de 13 años en el Perú, prestando servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información para empresas, operadoras y OTTs. Para ingresar tanto al stand virtual de OHL como para ingresar al stand de Internexa, solamente deben digitar la siguiente dirección, www.laferiaminera.com/OHL/OHL y www.laferiaminera.com/internexa. Los señores José María López, director técnico, Javier Molinero, departamento comercial, David García y Fernando de Miguel Morate de OHL estarán gustosos de atender sus consultas técnicas o comerciales, al igual que los señores Werner y Parraguirre, Aldo Chávez, Arturo Pineda y Eduardo Cornejo de la empresa Internexa. Agradecemos también a nuestro auspiciador Marco Peruana. Marco Peruana es una empresa que provee soluciones integrales para la minería, la industria, la pesca y el transporte refrigerado con productos de alta tecnología y calidad de prestigio mundial, además de ofrecer servicios con personal técnico altamente calificado. Pueden ponerse en contacto con el señor Aldo Chese, Raúl Porras, Roberto Sidupú o Fran Rivas, entre otros expertos. No olviden que pueden encontrar los productos y servicios de Marco Peruana a través de los pabellones insumos, herramientas y lubricantes. Recuerden también que Internexa, perdón, que Marco Peruana comercializa las marcas Beltray, CRC, Lincoln, Mico, Pamas, entre otros. También agradecemos a nuestro auspiciador Enel X. Enel X guía la transformación de la energía en todo el mundo a través de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación. Ofrece también tecnologías inteligentes, rápidas e intuitivas que permiten vivir y controlar las actividades económicas de una manera más sencilla y sostenible a nivel doméstico, urbano e industrial. Muy bien, a todos ellos, muchísimas gracias por hacer posible que la tercera edición de la Feria Minera sea hoy una realidad. Si bien es cierto, hoy teníamos la presentación del experto Eric Ruiz de la empresa Las Bambas, debemos recalcar que el señor Eric Ruiz ha tenido un evento de fuerza mayor, por lo que hoy no podrá presentarse, pero sí se presentará este jueves a las 4 de la tarde. La cita que él tenía era acerca del siguiente tema, Operational Readiness, integrando el proyecto a la operación. En reemplazo de esta conferencia, transmitiremos la presentación anterior de la empresa Marcobre acerca de su proceso de lixiviación más rápido en el mundo para la obtención de cátodos de cobre en Mina Justa. Bien. Esperemos unos segundos, por favor, para comenzar con la conferencia a cargo del señor Sadi Peroncini.
Él es superintendente de la planta de óxidos de Marcobre a cargo de la mina Mina Justa. Ok, comenzamos entonces. Muchas gracias a la Feria Minera por la invitación a Macobre para poder presentar su proceso de lixiviación. La verdad que nuestra empresa está en el proceso de ramp up y la verdad que es bastante importante poder dar a conocer a la comunidad minera los avances que tenemos y cómo estamos implementando la tecnología, la alta tecnología en función a la minería peruana. Mi nombre es Adi Peroncini, soy ingeniero civil metalúrgico de la Universidad Católica del Norte en Chile. Tengo un máster en ingeniería industrial de la Escuela Europea de Negocios de Madrid. Tengo bastante experiencia en planta hidrometalúrgica principalmente, desde procesos de conminución, lixiviación, extracción por solvente y electroobtención. Y hace 4 años, desde el 2016, ya voy a cumplir 5 años en Marcobre. He estado desde la etapa de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, construcción y hoy día en el proceso de comisionamiento y ramp up que estamos presentando. El proyecto Mina Justa es un proyecto bueno, que se encuentra en la región de Ica, muy cercano, solamente 45 minutos de San Juan de Marcona y alrededor del mismo tiempo, a lo mejor unos par de minutos más, de la ciudad de Nazca. Lo encontramos a 800 metros sobre el nivel del mar. La verdad que es un clima bastante, es una altura bastante buena, no se presenta a gran altura, y un clima cálido y con algunos vientos. Bueno, las desventajas de estar en esta situación es que la neblina es bastante densa, principalmente en invierno, y los vientos paraga también es otra de las afectaciones climáticas que más golpean esta zona. Acá un poco va el historial desde Mina Justa. Hoy en día Mina Justa es un proyecto que data desde los 1950 y recién hace 2 años, en el 2016 ya se toma la decisión de partir su construcción y como les digo, hoy en día nos encontramos en pleno comisionamiento y ramp up de nuestras plantas de óxido y nuestra planta concentradora. ¿Cuál es nuestra visión? Es generar valor transformando recursos minerales de manera sostenida. Nuestra visión es desarrollar y operar activos mineros de clase mundial, siendo un referente en términos de seguridad, eficiencia operacional, responsabilidad socioambiental y desarrollo de personas. Nuestros valores, que son muy importantes, tenemos la seguridad, creemos en el cero daño y empezamos todos los días desde cero, excelencia, compromiso, integridad, responsabilidad y confianza. Como digo, son los valores que nosotros tenemos. No sé si me pueden ayudar con silenciar todos los micrófonos porque escucho un audio. Muchas gracias. Como les comentaba, estos son nuestros valores y trabajamos en función de ellos. También tenemos 11 reglas por la vida. Bueno, normalmente antes de la pandemia eran 10, hoy en día se suma una 11A, que es con respecto al COVID que estamos viviendo. Tenemos bastante, hemos aprendido mucho en la cultura de convivir con esta pandemia y la verdad que hemos tenido buenos resultados y hemos logrado controlar esta afectación. Okay, vamos a pasar ahora a conocer lo que es Mina Justa. Tenemos 4 tópicos acá muy importantes. Lo primero es que utilizamos agua de mar para el proceso de lixiviación. Tanto la planta concentradora como la planta de óxido utilizan agua de mar para su proceso. Una décima parte solamente se desaliniza para procesos muy puntuales, pero todo lo demás es con agua de mar. Realizamos la lixiviación más rápida del mundo y es verdad, nosotros solamente en 6 días logramos recuperar el 90% del cobre soluble. Por lo tanto, es una cinética de lixiviación bastante agresiva, que es la ventaja que tienen estos procesos de lixiviación en batea. Hoy en día somos lo único en el mundo, no existe otro proceso. Antes podíamos decir que estaba
Codelco hace muy tiempo atrás y hace ya 2 años Mantos Blancos, que era otra empresa que tenía batea de lixiviación, ya cerró esta etapa. En otra minería no metálica también encontramos bateas, pero bueno, no tan grandes como esta. La verdad que estas son bateas enormes, y son las más grandes, son las más grandes, tienen una capacidad alrededor de las 17.000 toneladas, y sus hermanas de Mantos Blancos solamente tenían una capacidad de 4.000 toneladas, o sea, es absolutamente enormes. Y también otro punto importante, contamos con la primera máquina despegadora robótica, totalmente robotizada, en el hemisferio sur. La verdad que yo no conozco ninguna máquina despegadora de gato que sea 100% robotizada. Normalmente se van cambiando estaciones y eso va permitiendo darle mayor tecnología a la máquina, pero esta es 100% robotizada. Son brazos robóticos en función de poder separar los gatos de su plancha madre. Nuestro proceso productivo, acá lo pueden ir viendo, tenemos un tajo principal. Tenemos un tajo secundario que le llamamos manto magnetita, que principalmente es de minerales oxidados. Tenemos botadero de desmonte. Tenemos la planta concentradora, que se logra ver en esta parte de acá. Tenemos la regravera. Y tenemos la planta de óxido con su botadero de ripios. Todos los minerales, luego de ser lixiviados, se depositan sobre el botadero de ripios. Como les comenté al principio, tenemos dos plantas. Una planta de sulfuro, que es una planta concentradora tradicional, tiene una capacidad de 6 millones de toneladas al año y una capacidad de producción de 150.000 toneladas de cobre fino en concentrados de alta calidad. La verdad que la ley que favorece mucho a Mina Justa y le permite en una planta muy pequeña tener una buena capacidad de producción. Con respecto a la planta de óxido, es el doble de su capacidad, tiene 12 millones de toneladas al año y producimos 58.000 toneladas de cátodos de alta pureza. Ya hemos tenido primeras producciones. El primer ciclo de cosecha obtuvimos cátodos con 99.996% de pureza, y ya desde el segundo ciclo ya estamos obteniendo cátodos con 5.9. Estamos en 99.99% pureza. Y eso la verdad que nos tiene bastante contento y un poco ese reflejo de la disciplina operacional que tenemos en Mina Justa. Con respecto al flujograma, lo voy a exponer más a detalle, pero como pueden ver, planta concentradora muy tradicional y una planta de óxido que pasa por un proceso con minución, pretratamiento similar al aglomerado, lixiviación, extracción por solvente, electrotensión y finalmente cátodos de cobre. Acá podemos tener una visión desde el dron de cómo está la planta de óxido. Ustedes pueden ver acá están las 15 bateas de lixiviación. En nuestro stockpile, nuestra edificio de chancado, nuestro edificio de zaranda, el tambor de pretratamiento, la zona de pozas, el clarificador, la planta de extracción por solvente por este lado y finalmente la nave de electrotensión. Okay, otra visión del chancado, como les comenté, las 15 bateas, tenemos dos edificios, un edificio con las dos chancadoras, con la AMP 1250 y con el HPGR, y tenemos un edificio con cinco zarandas de clasificación. Acá pueden ver el tambor de pretratamiento. ¿Ok? Acá tenemos el proceso de cómo partimos. El mineral es vaciado a la taza de la chancadora giratoria, la cual es nuestro primer chancado primario. Nos permite de esta manera poder obtener un mineral adecuado para el chancado secundario. Este mineral alimenta un stockpile de grueso que tiene una capacidad de 48.000 toneladas, más o menos son como 30 horas de holgura para la planta. Después tenemos dos alimentadores que alimentan al proceso de clasificación secundaria. Por acá obtenemos dos productos. El grueso va hacia la chancadora MP 1250 con el objetivo de poder trabajar en un ciclo cerrado y finalmente la clasificación, todo lo que esté bajo 50 milímetros logre pasar por la zaranda y se va hacia la clasificación terciaria. En la clasificación terciaria tenemos cuatro zarandas terciarias, de los cuales obtenemos un producto grueso, el cual alimenta al HPGR. Esa es otra novedad que tenemos en Mina Justa, que lo voy a comentar un poquito más adelante. Y también trabaja en un circuito cerrado con el objetivo de obtener un producto de 8 milímetros, el cual finalmente
va a alimentar a un tambor de pretratamiento. ¿Por qué llamamos tambor de pretratamiento? Porque su tiempo de residencia es bastante corto, no es como un tambor aglomerador. Este tiempo de residencia pasa de unos 15 a 20 segundos, donde nos permite adicionar ácido sulfúrico, homogenizar muy rápido y permitir este primer contacto de un ácido muy concentrado con el óxido de cobre que presenta nuestro mineral. Trabajamos con un equipo HPGR. La verdad que yo tampoco conozco una empresa que una empresa hidrometalúrgica dedicada a la beneficio de mineral oxidado que tenga un equipo HPGR. Esta es una de las primeras experiencias que hay. La generación de vino no es algo que favorece la oxidación, porque aumenta el nivel freático y podemos tener problemas de fertilidad, pero trabajando en un controlado, no como de media presión, no ha permitido mejorar la... Este es el ya ahora vamos a ingresar al web al momento de los pueda contactar más zonas del mineral, por lo tanto aumenta la recuperación. O también va a poner la ganga, por lo tanto hay un mayor consumo de ácido, pero al momento de hacer el balance, claramente la mejor recuperación es la mayor consumo de ácido y beneficios adicionales al proceso. Yo quería agua, nada, no sabía. Los costos operativos son mucho menores. Me acuerdo que en el proceso de productividad estábamos estudiando la opción de tener 4 zancadoras terciarias. En este caso hemos cambiado las 4 por un solo rodillo. Estos equipos son de alta eficiencia, son muy, muy buenos, tienen una alta disponibilidad, los costos de mantenimiento son menores y también, como trabajamos a mediana presión, los revestimientos no tienen un desgaste muy asegurado. En general, tampoco están abrasivos para favorecer un desgaste muy agresivo. Luego tenemos la lixiviación en batea. La verdad que, como digo, este es un proceso bastante antiguo, data de los años 60. Pero acá, este periodo es un autoclaso, pero lo que hemos modernizado a tal tecnología que puede controlar el modelo. Tenemos tres puentes de carga, y no se ve acá en la foto, pero tienes un puente de carga que tiene un tripper de distribución, que lo voy a mostrar más adelante, que va distribuyendo la carga de la batea en capas. Y tenemos estos dos puentes con crane, son dos puentes más cortos, y la verdad que descargan el absolutamente de forma automatizada. Hoy día nos encontramos en un proceso de comisionamiento, hemos tenido una operación semi-automatizada, trabajando con automatización y programado operando desde la cabina, pero ya estamos próximos a que este equipo opere ya con el mercado, y van a permitir descargar estas tremendas baterías en solo 10 a 11 horas. Ya tenemos un poco el proceso de tratamiento, como les comenté, no es un tambor aglomerador, es un tambor de doméstica, en el cual mezclamos ácido sulfúrico con hidrógeno para obtener un mineral con una humedad del 9%, pero ya con una reacción adhesiva del ácido considerablemente la sinergia. Se cargan las 15 bateas, las 15 bateas se cargan en 10 horas y se van cargando. Acá podemos estar viendo cómo es el sistema de carga. Si ustedes se dan cuenta, hay un tripper que va a... Acá vas a crear, solamente vas a mover y de esta manera nos permite ir cargando en material en capas de 60 centímetros con un objetivo de no favorecer. Esto va un poquito, no se puede escuchar por el señor. La batería son de 42 correos a más o menos 7 metros de altura. Tiene una capacidad que va entre los 15.000 y 17.000. Esto es lo que tú dijiste a Andy, que pero más o menos es el promedio. Ajá, Andy, solamente le pedí que me diseñes nada más. Y las cuales 12 se van a encontrar en proceso de oxidación. Todo esto lo descarga, se descarga. Y el último va a estar en un proceso de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que la imagen que dice abajo tiene un falso fondo de batea. Le permite generar el vacío para que favorezca absolutamente después del drenaje, una vez que la lixiviación termine, pueda drenarse la batea
y poder descargar Ripio lo más seco posible. Por lo tanto, esta estructura de madera, por ejemplo, que es de tela filtrada, ahora lo que vamos a sacar es un mailing para la conferencia del jueves. Encontrarla en buenas condiciones. Y ¿qué vamos a modificar? Vamos a modificar. Esto lo vemos igual, mira. Ya, eso acá se mantiene. El rendimiento de la planta se mantiene. La primera y el segundo, igual. Lo que va a cambiar es el tercero y lo cuarto. Salida, el asunto y el contenido. ¿La qué? Ya saca. Un plato de irrigación de entre 650. Cuando a ti te llegue un correo, te va a llegar primero con este. O les digo. Llega un correo de Gmail y vas a encontrar el link. Lo conoce a detalle y lo va a llegar. Y más abajo va a haber una. Cuando tú ingreses al. Encarga, tenemos 10 horas. Al contenido vas a encontrar la solución empieza a llegar. También la verdad que cuando la carga empieza a subir, ya la solución le viene. Y lo que vas a ver es esto. Solamente hay un test de 4.7 horas en el cual rebalsa. Tenemos dos liquidaciones. Esto también vas a cambiar. Liquidación de la batea. Y la liquidación secundaria. Que se genera la batea. 3 horas de drenaje. Una descarga en 10 horas. Y más o menos está quedando un delta de 11 horas que podemos hacer mantenimiento a la batea. Acá está el proceso de liquidación. Como les comenté, tenemos dos tipos de liquidación: una liquidación de alto grado y la que alimenta a las bateas que están. Editas el asunto y una breve explicación. Y de ello alimenta las y cuatro. Y luego editas el contenido. Dentro de las cuatro primeras tenemos la liquidación primaria. En esta liquidación tenemos un colegio muy concentrado. La liquidación en batea, las primeras horas, que también tiene una concentración muy alta de cobre. También mucho arrastre de sólido. Esa es la desventaja de tener una liquidación en batea, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos con el control de sólido. Y después del día 4, 5 y 6 tenemos una liquidación secundaria que va en un riego en serie en las 8 restantes bateas que se encuentran en el proceso de liquidación. Acá tenemos una solución de PLS más baja, pero mucho más limpia. Ya la batea, todos los sólidos finos ya fueron arrastrados por la liquidación primaria, por lo tanto, tenemos solución más clara, con menos concentración de cobre, pero que favorece mucho para trabajar en el circuito en un serie paralelo. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos las dos soluciones diferenciadas. Por un lado tenemos la poza de PLS de alto grado, que previo a alimentación a la etapa E1 de extracción por solvente pasa por un proceso de clarificación con el objetivo de asegurar que siempre la solución que vaya hacia la etapa de extracción por solvente vaya con menor a 50 ppm de arrastre de sólido. Y por otro lado tenemos las pozas de PLS de bajo grado, la cual alimenta directamente a la etapa de paralelo porque su nivel de arrastre de sólido es muy bajo. De esta manera, este es nuestro proceso de producción y de esta manera obtenemos dos soluciones, un PLS de alto grado y un PLS de bajo grado que ya pasa al proceso de purificación y electroobtención. Una vez que se riega estos 6 días de liquidación, procedemos a hacer la descarga de los ripios. La descarga se hace con estos dos puentes pórticos que recién le mostré en la imagen. Ellas descargan la batea en 10 horas y descargan a todo un sistema de fajas, el cual va a permitir cargar a los camiones mineros, camiones de 240 toneladas, que finalmente van a disponer el ripio en los botaderos finales. Este también es un sistema bastante complejo por el nivel de humedad que sale en los minerales. Normalmente hablamos del 11 al 13%, por lo tanto un transporte en faja con mineral húmedo tiene bastantes desafíos, principalmente en todo lo que es la carga que se devuelve en los retornos, el manejo de este material en chute. Por lo tanto acá hay bastante desafío y bastante mineral que no hemos encontrado adherido al retorno, que hemos estado trabajando en todo el sistema de raspadores. Ustedes pueden ver en la parte baja se encuentran dos fajas. Estas fajas en su totalidad tienen la capacidad del camión, por lo tanto hay un distribuidor de carga que va permitiendo cargar ya sea la faja 318 o 317 y en función de la carga va llenando el camión. Una vez que la carga ya el camión llena, el tripper cambia de faja y va cargando el otro sistema de transporte. Donde finalmente se puede apreciar de esta manera. Entonces tenemos dos fajas, como les comenté, y
las cuales van a descargar directamente al camión, y tenemos dos bahías de descarga que nos permiten cargar los camiones y ya disponer de estos camiones hacia los botaderos de ripio finales. Ok, ese es el área seca de la planta de óxido. Como les digo, tenemos, por un lado, se nos alimenta el mineral de óxido desde mina y obtenemos una solución rica en lixiviación y obtenemos ripios ya para poder desechar. Ahora partimos al área húmeda. La área húmeda es un proceso, el proceso de extracción por solvente que se puede ver acá, y tenemos nuestra nave ElectroWin. Bueno, filtros de limpieza de orgánico, de tanques de electrolito, también tenemos un tanque colonizador de orgánico. El proceso de PLS de bajo grado va a alimentar hacia la extracción 1, que trabaja en serie con el E2, con el objetivo de poder transferir el cobre hacia el orgánico. Lo mismo que el PLS de bajo grado trabaja hacia el sistema paralelo, y por un lado se obtiene un refino de alto grado y por otro lado un refino de bajo grado, el cual va a nuevamente a la lixiviación para volver a cargarse. Tenemos un sistema de lavado. Como les comenté, nosotros trabajamos con agua de mar, por lo tanto el desafío de poder controlar los niveles de cloruro antes que lleguen al electrolito es bastante importante y relevante para nuestro proceso. Por lo tanto, tenemos un sistema de lavado de orgánico, como también tenemos un sistema de coalescencia de orgánico. Ambos métodos con el objetivo de traspasar lo menos posible de cloro a nuestra nave ElectroWinning. El orgánico, bueno, se va transfiriendo, trabaja en circuito cerrado con el objetivo de ir extraer y reextraer el cobre para poder un poco limpiar la solución y concentrar este cobre en un electrolito entre los 45 y 50 gramos por litro. Acá se puede ver el tanque de coalescencia, el tanque de orgánico cargado, y una vez que pase por este sistema va hacia el lavador, y luego del lavador va hacia el sistema de reextracción ya para obtener el electrolito rico que va finalmente a la nave ElectroWin. Acá también tenemos un sistema de coalescencia con el afán de poder retener material o arrastre de orgánico en el electrolito. Luego el electrolito va a pasar por los transferidores de calor. El primer transferidor es la transferencia del electrolito pobre hacia el electrolito rico. Luego hay una medición de temperatura y va a indicar si es que el próximo transferidor va a calentar o va a enfriar la solución. Finalmente, para obtener un electrolito en 50 grados Celsius que va a alimentar a la zona de la nave ElectroWinning. Tenemos las celdas de pulido o celdas de sacrificio. La verdad que no me gusta mucho llamar la celda de sacrificio, pero finalmente cualquier arrastre de sol y de orgánico va a quedar atrapado en esta celda. Pero por otro lado también tenemos los cátodos más buenos o de mejor aspecto y calidad. Por un lado, ese semi-electrolito que va saliendo de las celdas de pulido va hacia el TK de recirculación para alimentar a los otros dos tercios, que son las celdas comerciales. Una vez que ocurre la transferencia del cobre hacia la placa madre, obtenemos un electrolito pobre, como les comenté. Una parte va hacia el transferidor de calor y otra parte también puede ir hacia el sistema de tratamiento de filtro de electrolito para poder retener todo lo orgánico que se puede estar arrastrando. Tenemos cátodo, en nuestra nave tenemos maxi celdas, son celdas que tienen 84 placas, no son normalmente en el mercado de 60 placas, estas tienen 84, son bastante grandes, y tenemos todo el sistema luego de puente de cosecha para finalmente ir a cargar el conveyor de carga hacia la máquina robótica de cátodo. En este proceso tenemos robot que en función al proceso van primero limpiando el cátodo para poder sacar toda esa impureza o sulfato que se genera al momento de retirarlo de la celda, y tenemos una zona de despegue luego para obtener por un lado ya los paquetes de cátodo listos y por otro lado las placas vacías que van nuevamente hacia el proceso de electroobtención para volver a cargarse de cobre. Ok, me parecía que había una presentación, un slide más, pero creo que lo retiraron. Básicamente era mostrar un poquito el funcionamiento brazo robótico. Nuestro brazo robótico, como les comento, es un equipo que
permite despegar 230 placas por hora, es un equipo bastante rápido, y son brazos que van cambiando desde el convello. El primer brazo toma el cátodo del convello de carga, lo coloca en la estación de lavado, luego la estación de lavado va a una estación de despegue, donde mediante el pandeo se logra separar el cobre de la placa madre. Otro robot toma la placa madre y la va a depositar finalmente en el conveyor de descarga para nuevamente ir hacia la celda. Y por otro lado tenemos dos mesas de formación de paquete en el cual estamos formando nuestro producto final. Como les comenté, que nos tiene bastante contentos porque hemos obtenido calidad desde las primeras cosechas. Estamos con la calidad de grado A que exige el LME. Y eso también tiene contento a nuestros potenciales clientes. Entonces, esto demuestra que la disciplina operacional, a pesar que ha sido un arranque bastante complicado, principalmente por equipos, por algunos desafíos que hemos tenido, ha sido bastante minuciosa la operación y el proceso por parte de un equipo de operación y un equipo técnico que nos ha permitido obtener este producto, como digo, de muy buena calidad. Ok, voy a cerrar la presentación para dejar tiempo a las consultas. No sé si habrá algunas consultas por parte de la audiencia. Ok, acá estoy leyendo algunas consultas en el chat. Elmer me pregunta, ¿qué dificultades tienen en el ramp up? ¿Hasta qué fecha tendrán 100% operativo? ¿Impacta al medio ambiente la salmuera producida en la planta de osmosis inversa? Ok, tenemos la primera pregunta. Bueno, nosotros nos encontramos en pleno proceso de ramp up. Hemos tenido muchos desafíos que se han presentado principalmente con equipos, algunos temas, algunas oportunidades en diseño, otras en infraestructuras, pero que finalmente nos han tenido hoy día, nos tienen más o menos trabajando el 60% de la capacidad nominal, siendo nuestro tercer mes de operación, y esperamos en el mes de diciembre terminar nuestra rampa. Ese es nuestro objetivo, llegar al mes de diciembre terminando o llegando a la capacidad nominal de la planta. Así que estamos enfocados en esas fechas. Y con respecto a si la salmuera impacta el medio ambiente, bueno, la salmuera es una vez que es eliminada desde la planta de osmosis, es ocupada para el riego de caminos. Entonces todos los caminos mineros, como los caminos de plantas, son regados con esta salmuera, lo que permite mejorar absolutamente el control de polvo, ya que esta salmuera va generando una costra que finalmente favorece mucho al mantenimiento de los caminos. Ok, vamos a ver otra pregunta, la pregunta de Francisco Reyes, agradezco la presentación de Minafusta, consulta. ¿Cuál eficiente han sido los resultados del clarificador de PLS? ¿Qué tipo de floculante han utilizado en los clarificadores? Bueno, uno de los equipos más complejos y que no existen mucha experiencia son los clarificadores. Por lo tanto, nosotros estamos en un proceso de arranque del equipo, en un proceso también de mucho aprendizaje. Hemos tenido errores con el clarificador también en el operativo y hemos aprendido bastante. Hoy en día le adicionamos floculante no iónico con el objetivo de que sea lo menos invasivo para el extractante, pero yo diría que tenemos todavía oportunidad en el clarificador. La idea es poder generar esta cama filtrante que se genera con los mismos sólidos y que nos va a permitir asegurar una solución clara que va a alimentar finalmente la extracción por solvente. Alejandro, gran desafío, demostración que hay segundas versiones exitosas, felicitaciones. Jan Terrones, ¿cuál es la principal razón de hacer lixiviación en batea y no en pilas? Bueno, la respuesta es el consumo de ácido. Cuando trabajamos la prefactibilidad con respecto a ver estas opciones, nos dimos cuenta que en pila la lixiviación en consumo de ácido llegaba a 90 kilos de ácido por tonelada, porque el proceso de lixiviación es bastante extenso, entonces le permite a la ganga ir consumiendo ácido, y mientras que en un proceso de lixiviación en batea, reducía de esos 90 días, lo reducía a 6 días, y acortaba mucho el tiempo de lixiviación, por lo tanto le limita mucho el consumo de ácido a la ganga. Y en estos momentos nos ha permitido estar entre los 30 y 35 kilos de ácido por tonelada, lo cual es bastante beneficioso para el proceso. Es por eso que nos hemos decidido por bateas.
Carlos Alba, excelente presentación respecto a la captación de agua de mar, cómo se realiza este proceso y se cuentan con emisarios. Bueno, con respecto a la captación de agua de mar, sí, nosotros captamos agua de mar desde San Juan de Marcona, tenemos todo un área de infraestructura que se encarga de este proceso, estamos bombeando alrededor de los 1000 metros cúbicos de agua hacia la mina, y esta agua es distribuida, yo diría que un 70% hacia la planta concentradora, otro 20% hacia la planta de óxido, y lo demás se desaliniza o se potabiliza también para el proceso. Entonces tenemos este proceso de captación de agua de mar, y como digo, solamente una pequeña parte son las que desmineralizamos. Orlando pregunta, ¿cómo realizan el lavado de cátodo en las celdas de lavado? ¿Utilizan agua de presión mediante algunas toberas o boquillas? ¿Utilizan agua de mar también para esta etapa o es agua tratada? Bueno, en la planta vas a encontrar tres tipos de agua. Un agua de mar, que es el agua que prácticamente utilizamos en todo el proceso de lixiviación. Un agua desalinizada, que es un agua que más o menos debe tener alrededor de los 100 ppm de cloro y es alimentada al lavador de orgánico. Y después tenemos un agua desmineralizada, que es un agua que tiene alrededor de menos de 5 ppm de cloro. Y esta es el agua que tenemos que utilizar en el proceso de extracción por solvente, perdón, en el proceso de electrotensión. Ustedes saben que una concentración máxima de este proceso son 30 ppm, por lo tanto nada puede ir más allá de los 30 ppm, y un agua desalinizada no nos serviría. Por lo tanto, ocupamos esta agua desmineralizada, a través de mangueras a presión, regamos el cátodo, hay dos lavados. El primer lavado, al momento de que la placa sale, se le hace un lavado muy minucioso, de esta manera que todos los cristales puedan caer hacia la celda. Y por otro lado tenemos un lavado en la estación de lavado de la máquina despegadora en sí, que le hace un segundo lavado, y ya de esta manera nos permite tener una limpieza, principalmente de sulfato, muy, muy buena. Tenemos niveles de sulfato bajísimos. Ok, Francisco Reyes, permítame por favor otra consulta. El contenido de cloruro en el PLS y en el electrolito de Tarnfarm. Bueno, el PLS va prácticamente en función al agua de mar. Estamos alimentando entre 19 y 20 gramos por litro de cloro que tiene nuestro PLS. Y nuestro electrolito no se ha comportado entre los 20, 25 ppm de cloro. Básicamente hemos tenido muy buenos resultados con el colecedor, el sistema de lavado también, y bueno, prácticamente todo lo que es la disciplina operacional en el control de arrastre de sólido, y tenemos un sistema de titulación de cloruro en línea, y eso la verdad que es bastante importante porque nos permite cada 10 minutos saber cuál es la concentración de cloro en el electrolito, y si en algún momento pasa los 30 ppm nos permite tomar acción inmediatamente. Entonces, entre la colecencia, el lavado y la purga de electrolito que tenemos, nos ha permitido manejar siempre cloruros bajo los 25 ppm. Ledwig Linares, gracias por su presentación muy didáctica. Mi consulta va hacia la duración de los STAT del HPGR. ¿Tiene en este momento mapeada una proyección de duración y el tonelaje de material y el tiempo? La verdad que recién llevamos, como digo, 3 meses de operación. No hemos medido desgaste de STAT, la verdad, pero lo tenemos presupuestado hacer un cambio entre 1 a 1 año y medio. Esta es la proyección que tenemos, y estamos haciendo mediciones cada 3 meses para ir viendo el desgaste, pero la verdad que el mineral de óxido no es para nada abrasivo. Trabajamos a presiones medianas, estamos trabajando entre los 80 y 90 bar, por lo tanto no es una presión muy agresiva. Y lo que sí, tenemos bastante cuidado con la adición de ácido. Como el sistema supresor de cloro es agua de mar, entonces el nivel de corrosión podría ser alto por este nivel si agregamos demasiada agua. Así que ese sí es un problema, pero como te digo, esa es la duración que tenemos presupuestada, y vamos a ver con el tiempo qué resultado nos va dando. ¿Podrías compartir tu correo? Obvio, sí, lo comparto, Orlando, al finalizar. Juan Pablo, ¿cuál es la mena principal en la nanometría? Bueno, nosotros principalmente tenemos atacamita y crisocola, es nuestra principal mineralogía que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, atacamita, también hay cloro, con el agua de mar, más cloro, por lo tanto, como les digo, nuestra principal preocupación, y nuestra granulometría de alimentación en la batería es de 8 milímetros, 100% 8 milímetros, y un P80 de 6.5 milímetros, más o menos.
Gino Calamo, felicitaciones por la presentación. Explicaste uno de los desafíos y el tratamiento de los ripios húmedos. ¿Podría expandir un poco más del tema? Bueno, hoy día nuestros ripios, como alimentamos un mineral con muy buena ley de 0.6% de cobre soluble, están saliendo con alrededor de 0.15, 0.2% de cobre soluble. Por lo tanto, son ripios que en algún futuro los pensamos relixiviar. Esto se hace mucho en minera y que prácticamente le ha permitido expandir la vida útil de minera más antigua, principalmente hidrometalúrgica. Nosotros igual vamos a ir por ese camino, pero hoy en día tenemos nuestra capacidad de la nave copada. Nuestra capacidad de la nave va en los 58.000 a 60.000 toneladas de cobre fino al año. Ya estamos trabajando con el mineral que tenemos a full. Por lo tanto, estos minerales en un futuro, cuando ya haya capacidad de la nave, las vamos a hacer un proyecto para poder beneficiar este ripio. Hoy en día se expone sobre campos de botaderos de ripio. La verdad que la percolación es bastante baja porque la batea prácticamente la dejamos percolar en el tiempo suficiente para evitar una sobresaturación de sólido. No tenemos arcilla en nuestra mina, por lo tanto eso nos favorece bastante. Y la verdad que ha tenido muy buen comportamiento los botaderos de ripio. Los camiones pueden transitar sobre él y no ha visto una compactación. A veces que sale como la humedad logra salir. En Chile le llamamos guatasapo, pero no se ha visto en estos 3 meses de operación. Edwin dice, ¿ha empezado a mejorar la cinética de lixiviación? Bueno, la cinética de lixiviación la verdad que es bastante agresiva. En las primeras 12, en las primeras 24 horas ya el 40% del cobre ya está contigo. O sea, estamos llegando a una producción de cobre, de recuperación de cobre total del 72%. Claramente siempre si hay oportunidades las vamos a ir viendo. Hoy en día nuestro proyecto apuntó a eso. Nos estamos enfocando en poder llegar a la capacidad nominal y una vez que lleguemos a la capacidad nominal vamos a ir hacia la mejora continua y claramente vamos a ir a mejorar esa cinética de lixiviación. Francisco Reyes, gracias por tu presentación y tu respuesta. Buff Mining Solution, nos mantenemos a tu disposición. Gracias Francisco, lo tenemos siempre claro. A nuestros colegas ahí de BAF. Y la última pregunta de Elmer, ¿cómo realizan el control de pH en las bateas? Bueno, tenemos distintos controles. Hay controles operativos, que tenemos un sistema de medición de pH en línea, que nos permite ir viendo cómo va comportándose el pH dentro de la misma ciclo de lixiviación. Partimos con pH muy alto porque el consumo de ácido al principio es bastante, bastante agresivo y ya de a poco va subiendo la concentración de cobre y bajando el pH en las soluciones de rebose. Por un lado tenemos ese, por otro lado está el metalúrgico, que prácticamente obtiene muchas muestras al principio para ir formando la curva de la cinética y también hacen medición con equipo portable del pH y de esta manera nos permiten asegurar que siempre el lecho vaya teniendo ácido disponible para poder lixiviar. Y bueno, tenemos una pregunta más de Alejandro Lillo, ¿cuál es el cobre soluble remanente en los ripios? Más o menos como les estaba diciendo, hemos tenido en promedio 0.15% de cobre soluble en ripios, creo que ha sido el máximo, si me recuerdo bien, más o menos promedio hasta 0.12, no más allá de eso. Hemos tenido bastante buena recuperación a pesar de que estamos en wrap-up, estamos con un flujo de ingreso menor, hemos tenido que extender los ciclos de lixiviación, pero sí hemos llegado a las recuperaciones y hemos aumentado sí, un poquito más el consumo de ácido. Pero ya funciona cuando lleguemos a los 900 metros cúbicos por hora, ya esto se va a solucionar. Así que, ok, yo creo que he respondido todas las preguntas, Jordan. No sé si ¿qué tal, ingeniero? Sí, muchísimas gracias por la presentación. Y a nuestro público por mantenerse atentos a esta conferencia magistral a cargo de Sadi Peroncini. Él es superintendente de la planta de óxidos de Marcobre, quien ha tenido la amabilidad de explicarnos el proceso de lixiviación más rápido del mundo para la obtención de cátodos de cobre en mina justa. Le agradecemos nuevamente, ingeniero, y por favor, si pudiera dejar su correo en la caja de comentarios para las consultas posteriores. Correcto. Muchas gracias a ti, Jonathan, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar atentos a la presentación y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.
Bien, al público, muchísimas gracias por mantenerse atentos a la presentación del ingeniero Xavier Leoncini, el superintendente de planta de óxidos, y tuvo el gesto de explicar acerca del proceso de lixiviación más rápido del mundo para la obtención de cátodo de cobre en mina justa. Bien, faltan apenas algunos minutos para comenzar la segunda presentación de hoy. Les recordamos, mientras tanto, que pueden visitar los stands de la Feria Minera. Recomendamos que visiten el stand de las siguientes conferencias, perdón, de las siguientes empresas. Pueden ingresar al stand de US Itensa y el de EFC. Pero el señor cree que nosotros.